Fue un 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrio San Miguel, donde nació Óscar Arnulfo Romero Galdames, hijo de Santos Romero y Guadalupe Galdames. Romero dio sus primeros pasos en el camino del sacerdocio cuando entró al Seminario Menor de San Miguel en 1931, donde estudió por 6 años. En 1937 ingresó al Seminario Mayor de San José de la Montaña, ubicado en San Salvador, y 7 meses después fue enviado a Roma para continuar sus estudios teológicos. Con 24 años es ordenado sacerdote en la ciudad de Roma. Un año después regresó a El Salvador y la primera iglesia que tuvo a cargo fue la parroquia de Ana Morós en La Unión. Posteriormente fue trasladado a la ciudad de San Miguel, donde realizó su labor pastoral por 20 años. El 21 de junio de 1970 es ordenado obispo y nombrado obispo auxiliar de Monseñor Luis Chávez y González. 4 años después, en medio de un ambiente de confrontación política a nivel nacional, es nombrado obispo de la diócesis de Santiago de María en Usulután. A sus 59 años de vida, el 3 de febrero de 1977, fue nombrado arzobispo de San Salvador, cargo que desempeñó hasta que fue asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba una misa en la capilla del Hospital Divina Providencia.